porque ustedes, enfrente de todas las dificultades, han sabido saltar los escollos y se han querido reunir en este pequeño pueblo, en esta pequeña iglesia, que podemos decir desde hoy se convierte en la capital de la juventud. Y hablar de jóvenes es hablar de esperanza, porque solo el cambio en el mundo, solo el cambio en la iglesia vendrá de la mano de ustedes, queridos jóvenes. Decirles que no tengan miedo, que vayan adelante con esa energía renovadora y esa inquietud constante que nos ayuda y moviliza a ser más alegres, más disponibles, más testigos del Evangelio. El cristianismo es una persona que me amó tanto, que reclama y pide mi amor. El cristianismo es Cristo. No nos amó hasta la mitad, no nos amó un cachito, nos amó totalmente, nos llenó de ternura, de amor. No tengan miedo de amar, no tengan miedo de ese amor concreto, de ese amor que tiene ternura, de ese amor que es servicio, de ese amor que gasta la vida. Nos animamos a decirle al ángel como María: he aquí los siervos del Señor, hágase. No contesten acá, cada uno contesta en su corazón. Hay preguntas que solo se contestan en silencio. Thank you.
así sorprendió a María y la invitó a formar parte de esta historia de amor. Sin lugar a dudas, la joven de Nazaret no salía en las redes sociales de la época. Ella no era una influencer, pero sin quererlo ni buscarlo, se volvió la mujer que más influenció en la historia. Y le podemos decir con confianza de hijos, María, la influencer de Dios. Jornada Mundial de la Juventud se tendrá en Portugal.